Kevin Pineda, John Jairo Benté, Carlos Méndez y Víctor Salinas fueron los encargados de darle la clasificación a Caciques del Quindío en un encuentro definitivo ante Pereira que dejó el marcador final 7-3 y que tuvo como novedad que se realizó en el Polideportivo El Cacique de Calarcaíno en el Coliseo del Sur y la acumulación de tarjetas por parte de ambos equipos. Gracias a Dios logramos el primer objetivo, que era clasificar a la segunda ronda. Creo que ese equipo viene mostrando partido tras partido que viene jugando muy bien, haciendo las cosas de la mejor manera, y gracias a Dios estamos clasificados. Fueron 8 tarjetas amarillas, 2 azules y 3 rojas las que estuvieron presentes en este partido definitivo para el equipo quindiano, en el que los pereiranos, quienes ya estaban eliminados, entraron a provocar. Así lo afirmaron los caciques, quienes producto de esa provocación no contarán con Carlos Méndez, un jugador importante en la primera fecha de las semifinales, que será de muerte súbita. Contento por una parte porque logramos ese objetivo de clasificar entre los mejores 8 de Colombia. Creo que viene una llave muy dura con el equipo Independiente. Solo queda entrar esta semana a trabajar, pero también un poco molesto por el arbitraje. Todos esperamos que este partido iba a ser duro, pues porque ellos venían a jugarse un partido aparte en el cual venían a dar pata, venían a dar de todo, sabiendo que no tenía nada que perder. En medio de esta clasificación y del cambio de lugar, los hinchas de Caciques del Quindío asistieron al polideportivo para apoyar a su equipo, recogiendo así suministros para las familias damnificadas por el incendio en el barrio González de Calarcán. Una satisfacción muy bonita encontrar aquí hoy tantos insumos, tantos elementos que pueden ayudar a toda esta gente. Creo que es algo muy bonito para mí y para toda nuestra institución. Poder colaborar con esta causa. El otro equipo quindiano, Real Cafetero, también clasificó a las semifinales del torneo profesional de microfútbol tras vencer por goleada 9-2 a Tolima Ciscafé de visitante. El grupo A del campeonato quedó integrado por PIZ Bogotá Humana, Independiente Santander, Esmeraldas Duitama y Llaneros Tauramena. Por su lado, el grupo B está integrado por Bello Innovar 80, Real Caldas, Caciques del Quindío y Real Cafetero. Las llaves se jugarán de la siguiente manera: PIZ frente a Real Cafetero, Bello Innovar 80 contra Llaneros, Independiente Santander frente a Caciques del Quindío y Real Caldas frente a Esmeraldas Duitama. Ambos equipos quindianos iniciarán de locales.